Si yo te dijera que puedo darle la vuelta al mundo en menos de un minuto, ¿tú me creerías? Pues voy a demostrarte que le voy a dar la vuelta al mundo en menos de 2 minutos. Que miren esto. Justo en ese momento me encuentro en África. Pero quiero desplazarme rápidamente a otro continente, a otro lugar del mundo. Entonces de África nos vamos a ir rápidamente para... Y ahora he viajado en el tiempo y me encuentro en Europa. ¿Qué les parece? Pero vamos a hacerlo aún más interesante y rápidamente nos vamos a ir para... He llegado a Asia en ese momento. Qué hermoso poder hacerlo todo tan rápido, pero puedo hacerlo aún más rápido. Ahora voy a ir a un lugar que me encanta, donde yo nací. América, vamos a ir entonces a América rápidamente. Y ahora estoy justo en América. Ya le he dado la vuelta al mundo en menos de 2 minutos. ¿Qué les ha parecido? Menos de 2 minutos he conseguido darle la vuelta al mundo. Bueno, en realidad aún esa tecnología no se ha inventado, pero estoy en un lugar muy interesante de Manaus, la capital de Amazonas, una de las ciudades más antiguas de Brasil. Aquí estás viendo de fondo este barco y ves que tiene acá como un niño. Bueno, muchos de los elementos que tienen estos barcos no están de adorno ni están de bonitos. Les cuento un poco. Los marineros en antigüedad eran muy, muy, muy supersticiosos y ellos tenían diferentes creencias para que los barcos no se hundieran. Entonces, ¿qué hacían? Ponían en el frente de sus barcos a sus dioses, a sus diferentes santos, para que los protegiera de una tormenta o los protegiera de que su barco no se fuera a hundir porque muchos barcos naufragaban. Entonces, todos los marineros de diferentes partes del mundo ponían algo enfrente de su barco. Aquí en el fondo tengo a uno de los más importantes teatros de Brasil. Muchos de ustedes yo creo que lo conocen, otros no. Para quienes no lo conocen, a simple vista, este es el Teatro Amazonas. Vamos a iniciar desde el detalle de la construcción en la entrada y miren ese detalle de que está construido en piedra. Y con la reforma le agregaron este detalle de arquitectura que se ve muy, muy, muy chévere, muy legal. ¿Saben cómo se llama este tipo de trabajo arquitectónico? Déjamelo ahí en los comentarios. ¿Cómo se llama este tipo de trabajo arquitectónico? Este teatro acá deja grandes recursos para la ciudad, ya que muchas personas vienen de diferentes partes de Brasil y de diferentes partes del mundo a ver lo que hay dentro del Teatro Amazonas. Vamos a viajar unos siglos antes en la historia. Vamos a suponer que estoy aquí en ese momento reunido con la familia imaginaria de mi futura esposa. Entonces aquí se van a organizar y ellos no se miraban de frente, pero aquí al frente tengo un espejo conocido como el espejo de la verdad, que era como el único lugar o un medio en el que ellos podían cruzarse las miradas y de pronto hacerse algo coqueto así. Mentiras, en ese siglo no todo era así tan rápido, entonces, ¿cómo creen que se mirarían? Sí, algo así como... Ahora acabo de aprender algo sobre el Teatro Amazonas y sobre Manaos, y es que su arquitectura en un inicio está fundamentada o está muy regida a Francia, que era como el apogeo. De hecho, las luces de este Teatro Amazonas fueron importadas directamente desde Francia. Faço o que quero, porque sou livre. Liberdade
liberdade pra seguir e pra viver. Faço o que quero, porque sou livre. Liberdade pra seguir e pra viver. Faço o que quero, en este momento que sou livre. Um lugar onde se ubicava a gente mais top, a gente mais milionária da época, que é aqui. Creí que la vista era terrible, pero no, la vista sí era buena. Desde abajo parece que la vista acá era terrible y que pagar no valía, pero realmente sí que valía la pena. Después de salir del Teatro Amazonas me pasó algo que no esperaba o no tenía planeado que pasara ese día. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo lo resolví? Te invito a suscribirte y a ver el próximo video de mis aventuras en Manaos, Amazonas.